tal? Les saludo con gusto. Soy Raúl Ibarra y les agradezco que nos acompañen este día de pesca por acá en el sur del estado de Sonora, en los manglares de la Atanasia, en compañía de un gran amigo que nos ha permitido abordar su embarcación el día de hoy, Rogelio Medina, el conocido como El Gelo. Muy amablemente él aceptó traernos a esta pequeña travesía por esta área, donde pues ya hicimos la primera captura de un pargo con un señuelo, obviamente, de nuestros amigos de Equipesca. Quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible la transmisión de este programa hacia 21 estados de la República, pero sobre todo a usted por permitirnos llegar hacia la intimidad de su hogar. Así que acompáñenos durante los próximos minutos porque va a estar muy emocionante este día, sobre todo de información de cómo llegar a estos puntos de pesca, de cómo llegar a la playa, de cómo disfrutar el sur del estado de Sonora. Yo soy tu amigo Raúl Ibarra con el programa de turismo de aventura Hurricane Outdoors. Thank you.
Para todos los que disfrutamos de la pesca deportiva o de alguna manera se practica la pesca, como nuestro amigo Gelo, que él hace la actividad diaria para llevar el sustento a su familia, es muy importante. Él nos acaba de comentar que está haciendo esta labor, tratando de llevar también para la educación de sus hijos, que están estudiando una carrera, qué importante y qué gusto me da escuchar eso. Es también otro de los tips que les quiero comentar en el programa Curricán Outdoor, es para todos los que ya practican la pesca, pero sobre todo para los que quieren incursionar en este tipo de deporte o de práctica de pesca deportiva, es muy importante que chequen antes de salir al punto donde van a realizar ustedes la pesca, la tabla de mareas. Ese detalle, por decirlo así, es muy importante porque muchas veces salimos a la aventura y llegamos a un lugar donde el agua está bastante hasta arrastrada, como le llamamos los pescadores. Cuando se arrastra el agua o se baja el nivel, pues las capturas disminuyen las posibilidades. Entonces es muy importante que chequen la tabla de mareas en internet, en redes sociales. Hoy en día lo puedes hacer desde tu dispositivo móvil, pero también lo puedes encontrar en nuestro fanpage de Curricán Outdoors. Este link te lo vamos a proporcionar, te lo vamos a facilitar para que tú puedas de ahí rescatarlo y ir a la página de la tabla de mareas y tú puedas ordenar tu día de pesca y tengas una excelente pesca. Bien, pues eso es lo que estoy tratando de hacer, yo compartirles un poco de lo que he aprendido y de lo que estoy aprendiendo, sobre todo con este tipo de pesca el día de hoy, con nuestro amigo Gelo, que nos ha traído varios puntos que yo desconocía, puntos en los cuales hemos hecho algunas capturas del pargo rojo que se da aquí en los manglares, el pargo raicero, como le llaman los pescadores. Así que continúa con nosotros porque está bien interesante este día de pesca y aventura. Programa Curricán Outdoors, aquí en los manglares de la Atanasia, en el sur del estado de Sonora. Thank you.
Y para todos los apasionados de la pesca, para la pesca deportiva, para a los que les gusta este entretenimiento, esta diversión o esta pasión, más que nada, los que la sentimos, los que la vivimos, quiero comentarles que para hacer pescas de este tipo como el pargo hay que utilizar pues varios señuelos, ¿no? Los pescadores traemos todo el tiempo un equipo bastante amplio, bastante completo, en el cual hacemos lances, pero el que más resultado nos ha dado es el de pudir un señuelo de paleta chica que ha estado funcionando, pero sobre todo el color es muy importante. El color rojo es un color que atrae por sí al pargo, y eso es lo que hace la captura más emocionante. Así que yo les recomiendo que siempre traten de utilizar un señuelo rojo, tanto en los manglares como en las escolleras, ya que esto nos ha funcionado. En lo personal me ha funcionado bastante, y yo pues se los recomiendo para que ustedes los utilicen. Y si ustedes necesitan más de este tipo de información, la pueden encontrar con nuestros amigos de Equipesca, el Deep Leo, Carlitos Cuen, o también el personal que se encuentra a cargo de nuestro amigo Francisco Javier Martel. Ellos le van a dar la información del señuelo que ustedes necesitan. Coméntenle que lo vieron en el programa Curricán con Raúl Ibarra, y ellos le van a indicar cuál es el señuelo que ustedes van a poder utilizar para tanto como de embarcación como de la orilla. Esto funciona. Son tips que les estoy pasando en este programa de turismo de aventura Curricán Outdoors. Continúa con nosotros con más capturas.
Amigos, para todos aquellos a los que les gusta la pesca, a los que nos apasiona de disfrutar de este tipo de aventura, de este tipo de actividad, pues quiero decirles que en Curricán Outdoor siempre estamos buscando ese lugar pues importante, ese lugar exacto para poderle llevar información de lo que se puede hacer, lo que se puede realizar en lo que es la aventura. Y pues pescar para mí es lo más importante, es lo que más me apasiona, lo que más me gusta, llevarte información de los diferentes eventos deportivos en el estado de Sonora y a nivel nacional, pues me apasiona, pero la pesca deportiva es el eje central de nuestro programa. Es por ello que quiero decirles que la pesca del casting, la pesca de orilla, la pesca es... En fin, la pesca es lo más importante para todos nosotros los que disfrutamos de esa pasión. Quiero decirles que en este programa estamos dándote tips de lugares de pesca, tips de señuelos, de qué tipo de señuelo, para qué tipo de agua, ya sea las aguas interiores o las aguas del mar, donde practicamos la pesca. Siempre estamos a bordo de una embarcación, de un kayak, de orilla. En fin, el punto es ese, llegar a ese lugar donde veas agua y hay que mojar el señuelo. Es lo que manejamos todos los que practicamos, todos los pescadores. Y pues va para todos aquellos que son expertos en la pesca y para también aquellos que quieren aprender un poco de lo poco que yo estoy aprendiendo, compartirles este tipo de tips. Así que continúa con nosotros, sigue nuestras aventuras, tanto en televisión como en redes sociales. Dale like a nuestro fanpage, Curricán Outdoors, para poderte seguir llevando información, invitándote a que nos sigas cada aventura. Esto es lo que vivimos. Quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible la transmisión de este programa hacia 21 estados de la República Mexicana, pero sobre todo a usted por permitirnos llegar hacia la intimidad de su hogar. Y esto es bajo la producción de Festín Field. Yo soy tu amigo Raúl Ibarra con el programa de turismo de aventura, Curricán Outdoors.